No sé si ustedes se lo preguntan, pero muchos sí nos preguntamos qué se puede y qué no se puede hacer en la fase 3 del paso a paso. Bueno, es el cuestionamiento que también se hace en varios vecinos de las 7 comunas que pasarán a esta etapa, la etapa de preparación. Las dudas las resolvemos para ustedes en esta nota. Desde los primeros inicios del plan paso a paso intrigaba conocer cómo se iba a avanzar en cada uno de ellos. Lo cierto es que este miércoles ya serán 7 las comunas que no darán uno ni dos, sino 3 pasos para entrar a la etapa de preparación. No implica bajar la guardia en el cumplimiento de las medidas sanitarias que se han dispuesto para el control de la pandemia. Comunas como Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, San José de Maipo, Los Andes y San Felipe entrarán a fase 3, que se puede y no se puede hacer. Se pueden realizar fiestas religiosas como las misas, que tenemos acá una iglesia inmensa y por todo tanto tiempo no hemos podido participar en las misas dominicales. Sí, se pueden hacer según información entregada por la Seremi de Salud, pero en lugares en los que se asegure el distanciamiento para el máximo de 50 personas. Desde el arzobispado incluso ya evalúan el plan de retorno seguro para las celebraciones religiosas. Recordemos que en fase 3 se contempla participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo 50 personas, salvo durante el horario de toque de queda. Voy a ocupar un espacio público de la cual debo restringir la asistencia en 50 personas. Pero además, la actividad que yo realice con estas 50 debe venir en concordancia con las otras actividades. Distanciamiento social, elementos para aseo de mano y uso de mascarilla. Y con esta respuesta también respondemos a Valentina y Sebastián. Quisiéramos saber, mi pareja y yo, si este 18 de septiembre vamos a ir a poder bailar un pie de cueca, alguna fonda. Está claro que la cuarentena pausó muchos planes o se traspasaron a Zoom y pocos quieren transar con la celebración de fiestas patrias. En fase 3 también se podrían celebrar respetando el aforo de 50 personas y las medidas de higiene. Pero ojo, solo pueden participar personas de comunas que estén en la etapa de preparación. También hay que evitar la falsa sensación de seguridad, de decir yo me junto con un vecino, con un amigo que sé que es negativo, por lo tanto todos estamos negativos. Esa falsa sensación de seguridad, hasta que usted no se haga un test de PCR, usted no sabe si es positivo. Recordemos los casos asintomáticos que existen. Por lo tanto, si usted va a celebrar, celébrelo con su familia, en un espacio adentro de su casa, no salga a la calle a exponerse. Y a saber si los malls van a estar abiertos los fines de semana. De acuerdo al protocolo, el comercio y otras actividades no esenciales podrían funcionar siempre y cuando sus trabajadores vivan en comunas sin cuarentena. Por lo tanto, los centros comerciales sí podrán funcionar. ¿Se podrá salir a jugar a la pelota junto con mis amigos? Se podrá practicar deporte en recintos públicos y privados. Cuando es al aire libre, es un máximo de 25 personas. Y cuando es en recintos cerrados, es con un máximo de 5 personas. Alex podría entonces jugar en espacio abierto con amigos que también vivan en zona de preparación. Lo que aún está permitido es el funcionamiento de gimnasios abiertos al público y tampoco pueden funcionar los cines, teatros, pub, discotecas, al igual que los clubs y centros de día de adultos mayores, menos desplazarse a una segunda vivienda. El resto de las medidas, el uso de mascarilla, el lavado de manos y desinfección de superficie y el distanciamiento físico son comunes al plan. Hoy lo que se permite es un poco más de movilidad social en relación a este plan paso a paso y que el virus no desaparece. Libertad que viene de la mano de responsabilidad. Nadie quiere retroceder, sino todo lo contrario. Saber convivir con el virus es la clave.